欢迎来到 Rebekenda. Bienvenidos todos a Rebekenda. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Hoy le vengo a hablar sobre el dominicano que me robó todo mi amor en un picapollo. Ese chico simplemente se llevó mi dinero, mi amor y mi picapollo. Se fue rápido, se fue veloz, me dejó solo y desamparado. Pero hoy todos van a saber la verdad. Sí, sí. Bienvenidos. Hombre de Dios tiene que dormir con su camisa, con su pantalón fino. Señores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan reído de la vergüenza de las mujeres. Dale like, suscríbanse. ¡Es mentira! Primera pregunta. ¿Cómo se saludan en tu país? Bueno, realmente, bueno, mi país es China, por si no lo saben. Pero yo nací aquí. Los chinos realmente se saludan. De lejos, o sea, no nos damos besitos, no nos abrazamos. Usualmente es de lejito, así como que hola, buen día. ¿Cómo saludan en tu país? Épale, ¿cómo estás? Y muy cariñosos. Sí, somos muy afectuosos, muy parecidos al dominicano. Muy cercanos. Por lo que he escuchado a mami hablando, o he escuchado personas que viven por mi casa, se dicen como saca pet o bonsoir, algo así. Es una respuesta muy cambiante porque todo depende del tipo de confianza que tengas con la persona. Puedes saludarle con un ¿qué hubo?, un hola, ¿qué más? Es como aquí el ¿qué lo que? El ¿qué lo que? Tú estás diciendo hola y también estás preguntando cómo está la persona. En Colombia también, en Colombia sería como el ¿qué hubo?, que también ahí estás saludando y estás preguntando cómo está la persona. ¿Cómo es la puntualidad en tu país? Malísima. La puntualidad es malísima. El dominicano es tan, pero tan verdugo que tú le dices a las 5 de la tarde y él llega a las 7 y media porque sí, porque él, porque está de todo. Mala. O sea, a nosotros hay que avisarnos como 5 horas antes, loco, porque todavía tú llegas y siéntate en la mesa. Loco, tú vienes por ahí. Me estoy bañando, voy ahora. O sea, es horrible, ¿verdad? ¿Cómo se dice en tu país cuando no tienen dinero? No recuerdo alguna frase o costumbre que se haga, que se diga de esa forma, pero se dice womei o chen y ya. ¿Cómo se dice en tu país cuando no tienes dinero? Estoy limpio. Oh, un poquito más atrevido es mamandrini, pero eso es ya algo muy interno, muy como echando broma. Estamos en olla, estamos en caldero, no hay un kiki, no hay nada, estamos pelados. Eso yo no lo sé mucho, pero yo creo que paguela ya. Estoy pelado, no tengo plata. Estoy llevado. Eso es como, estoy llevado es como decir estoy en olla. ¿Los chinos entierran a sus familiares? Sí, pero usualmente la mayoría de las personas tienen esa pregunta porque no han visto funerarias o algo así. Yo sí he ido, yo he ido a una funeraria y he visto, pero la mayoría de los chinos usualmente lo que hacen es cremar el cuerpo, o sea, lo vuelven polvo y lo dejan, lo guardan ellos en su casa o lo llevan al cementerio, pero ya cremado. Por eso es que la gente casi no han visto un velorio o algo así. ¿Es cierto que los dominicanos confunden la amabilidad con coqueteo? Sí, me ha pasado. ¿Es cierto que las mujeres dominicanas son malas? No, rechazo cualquier maldición en contra de nosotras las mujeres dominicanas. Nosotras somos un pan de Dios, elegida por Dios, sacada de las costillas de Adán. No somos malas, somos un poquito rinchosas, pero no somos malas. Es cierto que las colombianas son amigas. Uy, eso depende mucho del contexto del país. Porque en Colombia una persona avión es una persona inteligente que va más allá, va un paso más allá de cualquier otra persona. Una persona inteligente, avispada, que siempre está pilosa, o sea, siempre está como activa. Aquí una persona avión es como
una persona fácil, como una prostituta. Entonces todo depende. Yo pienso que en todos los países hay de todo. Y más Colombia, que Colombia es un país grandísimo donde tenemos de todo. Entonces sí, obviamente hay mujeres fáciles, pero también hay mujeres muy inteligentes, mujeres echadas para adelante, que no venden su cuerpo atrás de dinero, sino que utilizan esa misma inteligencia para hacer algo más productivo. ¿Qué debe de tomar en cuenta un chico para enamorar a una china? Eso depende realmente. En primer lugar, para los que se llevan de los padres chinos, tiene que ser chino. En primer lugar, si usted no es chino, está guayado, pero en mi caso, tiene que ser chino también por mi mamá. Pero ya que es lo que Dios quiera, no se sabe todavía, hay que seguir orando. ¿Cómo se enamora una venezolana? Detalles y con verdad. Algo que yo he notado mucho aquí es la apariencia. Aquí, a diferencia del venezolano, no los voy a poner como que son mejor, claro que no. A mí me gusta más el dominicano que el venezolano. Pero, nosotras nos gusta mucho que tú muestres quién eres realmente. No que me enamores con cosas materiales, sino con lo que tú eres. ¿Qué debe tomar en cuenta un chico para enamorar a una chica de tu país? Eso yo no lo sé decir. Pero en mi caso, yo pienso que tiene que ser una persona muy centrada en lo que quiere. Tiene que ser una persona berra, que echa para adelante. O sea, que le guste trabajar, que se le vea las ganas por avanzar. Que tengas una persona honesta, que de verdad no esté bailando como que en dos aguas, sino que esté claro de lo que quiere conmigo. Y eso básicamente. ¿Es verdad que los dominicanos son habladores? ¡Chan-chararán-chan! En verdad, hablan mentira por cualquier cosa, porque sí, porque no, y hasta sin necesidad. Yo creo que como en la sangre lo lleva. ¡No, no, güey! ¡Cuidado! ¡Es una equivocación! ¿Es verdad que a las mujeres dominicanas les gusta que le hablen mentira? A todos. Ay, Dios mío, no, a mí no. Yo soy dominicana, a mí no me gusta que no hablen mentira. Lo que pasa es que es muy difícil. ¿Tú sabes lo que pasa con eso? Lo que pasa es lo siguiente. ¡Wow! ¡Qué redundancia! Ni más redundativa. Lo que pasa es lo siguiente. Miren, la verdad es totalmente dura de creer. Entonces, nosotras las mujeres sabemos la verdad, pero la mentira es más codiciable. Por eso a veces se quedan con la mentira, pero realmente nos gustan que nos digan la verdad. Porque nosotras nos damos cuenta cuando ustedes son habladores y no están hablando mentiras, ¿verdad? O sea, es muy difícil. Óyeme. ¿Es o no, mujeres? Escríbanos en los comentarios. Cuando un hombre ya di que viene a hablar la mentira, ya nosotros somos FBI, la DEA, lo hemos investigado. Cuando le preguntamos al hombre, loco, ¿tú hiciste eso? ¿Dónde tú estabas? Señora, díganos la verdad, porque sabemos dónde usted estaba, la localidad, qué estaba haciendo, con quién estaba, y si es chino, francesa o de cualquier etnia. El punto es que nos digan la verdad, porque nosotras lo sabemos todo, porque el Señor nos lo revela. Escúchame, deja que ella fluya ya. ¿Vamos? ¿La sacó? ¿Vamos, la vas a sacar? ¿Sienta? No, pero... ¡Ey, pero no! ¿Cuántos me han tenido de los dominicanos que están chapeados? No, uno solo. Él lo intentó, pero le falló. Eso llegó, que yo tengo apartamento, que yo quiero la mano de su hija, y se disfrazó. ¿Cristiano? Sí, él llegó a mi casa con flores, con una sandía. ¿Cristiano? De la secreta. Mucha eso, loco, no podemos revelar. Y pidió la mano, y yo tengo esto, y yo quiero esto. Al mes llegó llorando, que no, que el apartamento que yo tenía, que eso. Todo era mentira. Todo era un plan. Y es cierto lo que ella decía. Es apariencia. Él no tenía ni carro. Pero ¿cuál es la necesidad? No sé, la pregunta es... La pregunta es, si usted es cristiano y se supone que nos amamos tal y como somos, que quién soy yo para juzgarte por lo que tú eres, si Dios te ama como tú eres, ¿por qué venir con una mentira? Yo creo que hay que decir como que si yo te tengo que amar como eres. Y si tú llegas con la realidad, hasta ayuda te podemos ofrecer, hasta trabajo. Pero no mientas, no pierdas tu tiempo mintiendo, porque en la mujer que está en Cristo no va a caer en ese gancho. Dios no la va a dejar casarse contigo de esa manera. ¿Y tú? Porque se lo va a revelar. Conoce a Rumi. Entonces,
No, pero hace tiempo. Se lo devolví. Ay, es verdad. Claro. Wow. Señores, no hablen mentira. No, ¿por qué? ¿Por qué que usted? No, o sea, pregunta. Pregunta para los hombres. Aunque debí venderlo, wow, ¿verdad? Claro. No, ey, ey, arrepienta. Pero no, yo soy cristiana. Yo soy cristiana. No, por eso hay que devolverlo. No, ella hizo bien. Yo creo que estamos perjudicando al cuerpo de Cristo diciendo que él era cristiano. Sí, no era cristiano, claro que no. Era okay. Falso, era una, señores, una miren, careta. ¿Cuál es la necesidad? Comenten, por favor. ¿Cuál es la necesidad de que los hombres hablen mentira? De que los hombres quieran. Y luego dicen que nosotros las mujeres somos vanidosas, loco. Porque, o sea, ustedes vienen donde uno a venderle cosas que ustedes no tienen. Y luego que uno se acostumbran a eso de lo que ustedes no están vendiendo. Que, ojo, no nos enamoramos por ustedes, por lo que realmente tienen. O sea, tú me entiendes, pero ustedes vienen donde uno, que yo tengo caro, que si yo, que una vaina. Ok, está bien, perfecto, pero el conocimiento, tu corazón vale más que un carro, loco. Tú puedes tener de todo, pero si tú de aquí tú estás vacío, tú no tienes nada. Jonathan decía que nosotros nos gusta sufrir, loco, que ustedes son el cuchillo y nosotros somos la carne, ustedes nos clavan así, sian, sian, sian. Claro, o sea, mira, se están, esto es maleante, mira cómo se ríe, loco, mira, arrepentimiento por ustedes. ¿Cómo es seguir a Jesús en tu país? Bueno, realmente es difícil, es demasiado difícil seguir a Jesús, ya que en el país no estoy actualizada con la información de allá, valga la redundancia, pero creo que allá no es ilegal predicar la palabra de Dios o tener una Biblia como tal allá. Entonces creo que lo hacen en secreto allá. Pero ya predicarle a los chinos en general es también muy difícil, porque o ellos creen en Buda o no creen en nada. Y es, el ambiente espiritual es muy cargado, realmente, muy difícil. Cuando yo vivía allá, yo no era cristiana, pero actualmente, por personas que sí conozco, hay persecución. No hay, de hecho, allá no hay mucha libertad de expresión. Y cuando tú eres cristiano y opositor al gobierno, por ejemplo, hay educadores a los que les han emitido comunicados para despedirlos de su labor por el hecho de que quieren enseñar la palabra a los estudiantes. Entonces, no es, aquí hay mucha más libertad que allá. Yo creo que hemos sido unos privilegiados dentro de tantos países que son muy atacados, que tienen que dar su doctrina, tienen que reflejar a Jesús a escondidas. Yo creo que somos unos agraciados en verdad y unos benditos y bendecidos. Así que prediquen y aprovechen que ustedes están en el mejor país del mundo. Es igual que aquí. Yo nunca he ido a una iglesia haitiana, es una iglesia cristiana haitiana, pero yo creo que igual que aquí, porque no me sé congregar. Este es un poquito fuerte porque Colombia, al ser un país grande, se mueve mucha cosa, un país que entra de todo, un país muy libre, y yo pienso que el cristiano en Colombia tiene un reto muy fuerte a nivel de afianzarse. Entonces, como así mismo, tiene que buscar la presencia del Señor. Yo pienso que buscar y seguir a Jesús allá es una búsqueda constante, un reto constante que tiene el joven, y más el joven, para poder estar firme de verdad, porque muchas veces decimos, yo estoy firme en el Señor, pero tienes un arrocito en bajo, tienes algo que estás ocultando. Entonces, exactamente, también depende mucho de las ciudades. Bogotá es un país, una ciudad grandísima, de donde yo soy, Barranquilla también. Entonces todo depende. Medellín hay de todo. En Medellín hay de todo. ¿Qué opina tu familia sobre tu religión? Bueno, en un principio fue un poco chocante. Lo digo de mi parte porque en la cultura usualmente no se ve eso. Y es chocante para ellos también porque, para los padres, me refiero a la familia, porque no tienen esa cultura, o sea, no creen en eso usualmente la mayoría. Y he visto también, tengo amistades que los padres no le permitían asistir a la iglesia. Por lo menos a mí me dejaban con boche y todo, pero me dejaban. Pero a esa persona que yo conozco, le impedían asistir o le quitaban cosas de su pertenencia, o sea, como para no ir, para que no la dejara asistir. Y realmente es difícil cuando
nadie de tu familia es cristiano todavía. ¿Qué opinas sobre Maduro? Claro. Por eso estoy aquí. Para mí realmente creo que es el producto de un pueblo que no se ha educado suficiente, que no supo escoger. Fue una persona puesta a dedo allí, porque sabemos que fue por Chávez. Y simplemente una persona egoísta que busca lo suyo y no piensa en su pueblo, sino en su propia riqueza, a costa de lo que sea. Para los colombianos, Pablo Escobar es un ejemplo a seguir. No. No, de ninguna manera. Pablo era un hombre muy inteligente, eso no se lo puede quitar nadie. Era un hombre que lo estaba buscando la policía, estaba llegando al lugar y él preso. Tranquilo, normal. Pero no, o sea, fue una persona que hizo demasiado daño, fue una persona muy egocéntrica, muy egoísta, muy oscura. Entonces, no, de ninguna manera para el colombiano, y yo creo que ningún colombiano te va a decir que es un ejemplo. ¿Qué opinas sobre los dominicanos que discriminan a los haitianos? Bueno, a mí me han hecho discriminación respecto a eso, pero yo lo tomo normal. A veces yo me ponía mal y mis amigos me decían que no te sientas mal por eso, porque son personas que, no sé definir bien la palabra, pero sí me he sentido muy mal varias veces cuando me hacen discriminación, cuando te dicen que maldita haitiana o eso. Uno se siente mal, se ofende, claro. Ok. ¿Qué consejo tú le das a esa persona que hacen eso? Bueno, que no lo sigan haciendo, porque todos fuimos creados por Dios, y en ese concepto Dios no tomó en cuenta quién es venezolano, quién es haitiano, quién es dominicano. Y todos tenemos la misma sangre. Está bien que tenemos diferentes culturas y diferentes, pero de eso se aprende, de cada uno de esos conceptos. La historia humana comienza en Génesis 1, donde Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Cada persona es creada intencionalmente por Dios. Por lo tanto, cada persona es sagrada e igualmente valiosa. Paremos la discriminación.